Muy bien, queridos hermanos y hermanas, todos vamos a seguir esta mañana con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. En este libro, en el que encontramos esa parte tan importante de las Escrituras y de la Revelación, que es el desarrollo de la Iglesia cristiana en sus primeros momentos. Y aunque el libro de Hechos de los Apóstoles no abarca más que, vamos a decir, desde la muerte del Señor Jesucristo hasta aproximadamente el tiempo en que el apóstol Pablo va a ir a Roma y está en Roma, pues esos, digamos, pocos años, relativamente pocos años, porque estamos hablando de un periodo de unos 30 y tantos años, hay, sin embargo, una riqueza enorme de enseñanza en este libro. Y aprendemos de este libro a través de la práctica, aprendemos en este libro a través del ejemplo, de lo que hacen ellos, de lo que hacen estos primeros cristianos, teniendo en cuenta que la Iglesia cristiana en ningún momento es una iglesia perfecta. Eso es importante. Es decir, hemos de ser imitadores, pero somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. O también imitadores de Pablo, porque él mismo se pone como un ejemplo, debido a que también él está siendo un imitador del Señor Jesucristo. Pero hay que decir que la iglesia antigua, la iglesia primitiva, como llamamos, la iglesia de los tiempos apostólicos, no era una iglesia perfecta. A veces nos hemos hecho una imagen de que los primeros cristianos, pues todos eran como ángeles. Y eso no es así. Basta con leer las cartas, incluso las cartas muy cercanas a lo que estamos hoy viendo, como es las cartas a los Corintios, por ejemplo, o la carta a los Gálatas, por ejemplo. Y en todas las epístolas encontramos que hay un indicio muy claro, o a veces muy sobresaliente, de desviaciones, de cosas negativas dentro de la Iglesia. Por eso no deja de ser la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia que en los días y en los tiempos apostólicos pues nos marca ciertamente también un rumbo y un ejemplo en muchas cosas. Y lo que estamos viendo aquí en el ministerio del apóstol Pablo, en estos viajes de evangelización y de proclamación del Evangelio en general y de establecimiento de las primeras iglesias, es de que podemos aprender mucho de ellos, podemos aprender mucho de esta iglesia antigua. Y ciertamente que luego pues las cosas con el tiempo se deterioran y vienen problemas, vienen luchas, pero también hay siempre el grupo de los fieles, el grupo de aquellos que son, diríamos, constantes, que no son volubles, variables, sino que van a seguir siempre el camino de la verdad. Muy bien, pues hoy tenemos aquí este capítulo 19 que nos marca el momento en que el apóstol Pablo sale de Acaya, de lo que es Grecia propiamente, y vuelve a las zonas de ya de Asia Menor. Vuelve otra vez a aquellos territorios, a aquellos lugares que él conocía bien, donde ya había fundado varias iglesias, pero le faltaba por visitar una ciudad importante que es Éfeso. Y vamos a ver en este capítulo 19 precisamente el viaje de Pablo a Éfeso. Éfeso entonces era una ciudad importante, como casi todas estas que Pablo visitaba. Normalmente no iba a pequeñas aldeas, no le vemos visitando pequeños núcleos, sino que aprovechando su tiempo limitado y sus problemas de traslado, de viajes, etc., pues tiene que ir a los lugares más importantes.
primero porque allí siempre había una comunidad judía y eso era, como ya sabemos, la puerta de entrada para empezar a predicar el Evangelio y también captar así a los gentiles. Ya vemos al apóstol aquí mucho más interesado en cumplir el ministerio que originalmente se le ha encargado, que él iba a ser apóstol a los gentiles. Y precisamente, aunque se ha dedicado mucho a los judíos, ya recordaremos que hay un momento cuando casi casi renuncia a hablarles más. No del todo, porque continuará testificando en las sinagogas, pero su interés se va cada vez más hacia los gentiles. La iglesia de Jesucristo, que durante todo ese tiempo ha sido la iglesia del pueblo de Israel, es decir, la comunidad del pueblo de Israel, eso es el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios se va convirtiendo cada vez más en gentes del mundo gentil. Tenemos aquí ya varios ejemplos de cómo se va decantando poco a poco, y es estos viajes a las ciudades como Éfeso, como antes habíamos visto en Corinto. En Corinto dijimos que había estado un año y medio. Ahora en Éfeso va a estar más tiempo. Lo vamos a ver, pues, durante 2 años, más de 2 años, predicando el Evangelio. Y esto es una de las manifestaciones claras. Fijaos que durante, primero habló durante 3 meses con todo denuedo en la sinagoga, estuvo durante esos 3 meses, pero luego se estuvo con ellos durante más de 2 años, y es decir, en Éfeso. Y ese tiempo lo iba a dedicar a proclamar el Evangelio, a hablar en una situación de enemistad, de, diríamos, confrontación siempre, siempre. Fijamos que el Evangelio no es bien recibido en principio. Primero, no es bien recibido por los mismos judíos. Y segundo, no fue bien recibido tampoco por los gentiles, por la mayoría, quiero decir. Pero siempre Dios tenía un pueblo elegido, un pueblo que eran aquellas personas que de alguna manera ya incluso Dios había estado preparándolas, fueran judíos o fueran gentiles. Ya había algo de la obra de Dios en ellos para que cuando escuchasen el Evangelio, entonces su alma despertara y abrazaran las verdades tan gloriosas de ese Evangelio de salvación. Así lo vimos, por ejemplo, en el caso de Lidia, ¿verdad? Cuando el apóstol pasó a Macedonia en su primer encuentro con los judíos allá en Macedonia. Bien, pues lo que tenemos hoy es todo lo que ocurre en Éfeso. Fijaos que este es un capítulo bastante extenso. Vamos a hacerlo en 2 o 3 veces, porque es uno de los capítulos más largos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque aquí ocurren muchas cosas. Ocurren cosas entre los judíos y entre los gentiles. Y el propio apóstol Pablo va a estar allí, como sabemos, de ese tiempo, un tiempo largo, un tiempo extenso, y el apóstol, pues, tiene allí grandes problemas y dificultades de los enemigos del Evangelio y también de los enemigos del culto a un solo Dios. Esto, de nuevo, encontramos la reacción del mundo pagano, de los politeístas, de aquellos que tenían muchos dioses, que no podían aceptar la idea de un solo Dios. Bien, cuando Pablo entró en Éfeso, hemos leído que de inmediato, cuando fue a Éfeso, en primer lugar se encontró a unos discípulos. Fijamos aquí en el versículo 2 ya de este capítulo, dice que se encuentra unos discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos?
no eran de los judíos propiamente, eran, sí, de religión judía anteriormente, pero eran personas que habían creído en Jesucristo. De manera que estos discípulos del versículo 1, al final del versículo 1, en realidad eran cristianos, en el sentido de que conocían a Jesucristo, conocían la historia sobre Jesucristo. Alguien les había hablado de eso y habían creído. Pero Pablo les preguntó, versículo 2 de este capítulo 19, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fijaos la pregunta, ¿eh? Una pregunta extraña, porque algo debió observar el apóstol Pablo en este grupo de discípulos que le movió a preguntar esto, porque no lo preguntaba en otras ocasiones. No lo preguntaba, por ejemplo, pues cuando se encontró con Priscila y Aquila, por ejemplo, esta pareja que venían de Roma, eran de origen judío, pero Pablo no les preguntó a ellos esto: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y sin embargo aquí lo pregunta porque algo observó que le mueve a hacer esa pregunta. No es una pregunta al azar, nunca se repite esta pregunta. Es la primera y única vez que a alguien se le pregunta: ¿has recibido el Espíritu Santo? Y conviene que expliquemos esto, porque la respuesta que le dan es una respuesta todavía más extraña. La respuesta es: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y entonces Pablo continúa y les pregunta: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? ¿En qué quiere decir? ¿En qué nombre? Como veremos enseguida. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo contestó: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Y al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De manera que aquí había algo un poco extraño, pero no nos ha de sorprender, porque en los primeros tiempos de la fe cristiana, pues se entrecruzaban varias líneas de testimonio, varios caminos. Uno era muy importante, porque fijaos que han pasado ya años desde los tiempos en que Juan el Bautista fue a bautizar, entre ellos al propio Jesús, que fue también bautizado, y todos aquellos que habían ido desde Jerusalén, multitudes fueron a bautizarse con el bautismo de Juan el Bautista. Aquel bautismo era, en el fondo, y aquí la palabra bautismo hay que tratarla con cuidado, porque la palabra bautismo significa, pues, una ablución, un derramamiento de agua. Por ejemplo, la palabra lavarse las manos, los fariseos se lavaban las manos antes de comer, era un rito de purificación, se lavaban las manos, y el texto griego lo que nos dice es que se bautizaban las manos, simplemente porque se lavaban las manos de alguna manera, o bien en una jofaina, o en cualquier sitio, o en una fuente, era bautizarse las manos, porque el bautismo, la palabra bautismo significa un lavamiento. Esencialmente es la raíz que viene a hablarnos de eso. Y lo que hizo Juan fue ese lavamiento ritual, ese contacto con el agua que limpia, ya sea derramada por encima de una persona, o ya sea que se sumerja en el agua, o a medias, o todo eso es llamado bautismo. Y Juan bautizaba a la gente, pero era un bautismo
en donde había un significado. Y era el arrepentimiento del pecado, el arrepentimiento por haber infringido la ley de Dios. Todos los que iban a bautizarse tenían que reconocer sus pecados con referencia a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Y entonces, en este momento, Pablo se encuentra a un grupo de personas que habían sido bautizadas con el bautismo de Juan. No directamente por Juan, lo más probable, tampoco lo podemos descartar, pero lo más probable es que fuera por los discípulos de Juan, que también habían bautizado. Habían emprendido ese ministerio de bautizar a la gente siguiendo el ejemplo de su maestro. Su maestro era Juan Bautista. De modo que aquí tenemos esta especie de confusión, este entrecruzamiento de dos diferentes ideas, pero que ya sabemos que en realidad pertenecen al mismo plan de Dios, porque Dios envió a Juan el Bautista como anunciador, como precursor de la persona y el mensaje de Jesús, y Juan el Bautista, una vez que hubo cumplido su ministerio, hubo bautizado incluso a Jesús, cuando Juan el Bautista no quería bautizarlo, él sabía que no correspondía a Jesús el hacer una confesión de pecado, porque en él no hay pecado. Y entonces, con esta idea, pues se había formado toda esta tradición del bautismo de Juan, de arrepentimiento, nada más, con respecto a la ley de Moisés. ¿Qué diremos entonces? Pues que en ese momento Pablo se encuentra con este grupo de personas y Pablo sabía perfectamente que Jesús había dado unas instrucciones. En Mateo 28, en el Evangelio de Mateo 28, tenemos la orden que da Jesús con respecto al bautismo. Y fijaos que esa orden, esa instrucción, 28 y versículo 19, dice, Jesús dijo, id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal y son palabras de Jesús y es la forma de bautizar a una persona, porque ese bautizar en el nombre de alguien significa colocar a esa persona bajo la sombra del pacto del Dios eterno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal, esta fórmula bautismal, es la demostración más evidente de la doctrina de la Trinidad. Nadie puede, por mucho que se esfuerce, nadie puede destruir el testimonio que nos está dando Jesús cuando dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo, que es el Jesús mismo, el propio Jesús, y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí aparece como una persona real. Persona quiere decir que tiene entidad propia. Entidad propia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personalidades, tres personas, tres entidades que comparten la unidad de la misma naturaleza. La misma naturaleza significa la naturaleza de Dios, divina. Porque cuando decimos la palabra Dios, no estamos hablando de una persona, estamos hablando del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos hablando de una naturaleza.
no de una persona, no de un individuo. En la palabra Dios se comprende toda la plenitud de la divinidad, que la vemos, como dice la Escritura, en la misma persona misma de Jesucristo. La plenitud de la divinidad. En el Padre está la plenitud de la divinidad. En el Espíritu Santo está la plenitud de la divinidad. Esta trinidad de personas comparten la misma naturaleza. Dios, único. Y digo Dios en singular, no parte de una tríada de dioses, no son tres dioses, sino un solo y único Dios. Y por eso en el bautismo bautizamos en el nombre de los tres. No se bautiza cuando alguien dice el único que es Dios es el Padre. No, porque entonces bauticemos en el nombre del Padre. No decimos yo te bautizo en el nombre del Padre. Ni tampoco decimos te bautizo en el nombre del Hijo solo. Ni solo en el nombre del Espíritu Santo. Decimos te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En una igualdad absoluta. Damos culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los autores de la salvación son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El motivo de que la Iglesia de Dios tenga que rendir culto y hablar y predicar acerca de la obra de redención viene a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es irrefutable. Es decir, solamente si uno quiere tergiversar la Escritura, pues podrá decir lo que quiera. Y todas las herejías que vinieron luego, y bueno, ya en los primeros tiempos ya empezaron esas herejías, simplemente porque habían personas que no entendían, o simplemente porque personas que superponían sus razonamientos, su lógica, una lógica muy elemental, la lógica que dice, no, es que una cosa no puede ser tres cosas, o al revés, tres cosas no pueden ser una. Bueno, pero eso es una lógica de andar por casa. Eso no tiene sentido en las cosas de la profundidad de las cosas de Dios. Aún así, nosotros ciertamente, no solamente usando la razón, no podemos entender eso. Esa es una cuestión que se entiende por la Escritura, por nuestra obediencia a la Escritura y por la fe. Y por la fe. Por la fe creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un Dios. Y esto es la justificación de por qué se nos ordena bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues esto, aquellos hermanos que se encuentra Pablo en Éfeso, al llegar a Éfeso, dice, pues nosotros no habíamos oído ni siquiera hablar del Espíritu Santo. Porque como judíos, ya que provenían del judaísmo, provenían y habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que aquel bautismo solamente era como preguntarles, ¿te arrepientes de tus pecados? Y ellos dirían que sí. Y entonces Juan o los discípulos de Juan derramaban agua sobre ellos o los bañaban en algún sitio, lo que sea, cualquier fórmula, porque no importa la manera del bautismo, no importa aquí. La cuestión es que entonces, pues no les decían te bautizamos en el nombre de alguien, ni siquiera de Juan. Era el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Porque era Juan quien había instituido aquella forma de bautizarse.
y con ella declaraban su arrepentimiento. Pero nada más. Es decir, la fe de ellos era una fe en una parte nada más del Evangelio, una parte del Evangelio. O sea, hay que arrepentirse, sí, Señor. Pero nada más, no. Ya es mucho. Porque ese arrepentimiento también es una obra del Espíritu Santo. Pero con sus labios no habían confesado y dicho y creído en su corazón que Dios el Padre, desde antes de la fundación del universo, había establecido un plan de redención para la humanidad futura. Que Dios el Hijo iba a venir en forma humana. Dios el Hijo preexistente a su encarnación, antes de hacerse humano, ya existía Dios el Hijo. Es eterno, igual que el Padre. Y luego, también Dios el Espíritu Santo iba a convertir su mente, su corazón. Iba a darles unos dones especiales. Iba a infundirles la fe, la santificación y los dones especiales que el Espíritu Santo quisiera. Todo eso iba a venir de la obra conjunta, única pero conjunta, de Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y por eso se bautiza en el nombre del Espíritu Santo. Pero estos discípulos dicen, pues nosotros no sabíamos ni que existía. O sea, nadie les había explicado la gran revelación de que en Dios hay tres personalidades, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos estaban todavía con la convicción de Dios el Padre. En ese bautismo ellos estaban aún pensando, claro, en Dios el Padre, estaban pensando en Jesucristo, pero solamente como una víctima que había muerto por causa de su testimonio, pero no iban más allá. Aquellos hermanos estaban, diríamos, en una situación que no era suficiente. No era suficiente. Por lo tanto, aquí el apóstol les va a explicar y les explica con toda evidencia y con todos los argumentos lo que significa verdaderamente el ser bautizado. Y por eso Pablo les dice, Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Que en ese bautismo de Juan había un testimonio hacia Jesús, a dirigir a las personas a Jesús. Pero Juan el Bautista no había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí faltaba en ese testimonio algo. Y por esto, es más, ni siquiera se había bautizado en el bautismo de Juan en el nombre de Jesús tampoco. Se les decía que tenían que creer que Jesús era el Mesías y eso lo habían aceptado. Pero como fórmula del bautismo, que es más que una fórmula, es un compromiso. Porque ser bautizados en el nombre de Jesús quiere decir que estamos en la comunión espiritual con Jesús, nuestro Redentor, y con el Padre, y con el Espíritu Santo. O sea, la fórmula del bautismo, al decir a una persona, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, es que ponemos a esa persona, y ella se pone, cuando es mayor, si es, lo hace de mayor, y si es menor, porque también sus padres se comprometen, a poner a esa persona, si es un niño, una niña, si es un hombre o una mujer adultos,
en la órbita de la comunión con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y por eso hay esta fórmula del bautismo en Mateo 28. No podemos cambiarla. No podemos cortar uno diciendo, no, el Espíritu Santo sobra. Bueno, el Espíritu Santo es una de las personalidades de la divinidad, de la naturaleza divina. Es una de las personas de la naturaleza divina. El Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es verdad que Dios es Espíritu, Dios es Espíritu. Dios es Santo, Dios es Santo. Y el Hijo también. El Hijo es originalmente Espíritu y se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano. Y Dios el Padre es el que desde la eternidad, diríamos, conjunta toda esta obra. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Y bautizamos por eso en ese triple nombre, y un bautismo en nombre de uno solo no vale, en nombre de dos tampoco vale. El bautismo ha de ser el nombre de los tres que componen la divinidad. De manera que este era el problema que tenían estos hermanos. Y Padre, y aquí veremos que Juan bautizó en ningún nombre, porque no bautizaba en el nombre de alguien, era en su propio nombre, pero simplemente porque Dios le había ordenado bautizar como señal de arrepentimiento. Pero ahora Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Faltaba eso. Si alguien pregunta, ¿y no bautizó en el nombre del Espíritu Santo? Pues sí, tuvo que bautizarlos en el nombre del Espíritu Santo, porque esta era la orden del Señor Jesucristo. ¿Que no está escrito aquí? Pues bien, no está escrito, simplemente Lucas cuando escribe esto, sin nada más. Pero los bautismos se hacen en cumplimiento de la orden, de la instrucción del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, no estás bautizado. Es importante eso. Porque el Espíritu Santo no es humo, ni es un gas, ni es algo invisible, simplemente. El Espíritu Santo es una persona divina. Y esto es lo que esta gente no había entendido. No, nadie les había hablado del Espíritu Santo como persona distinta dentro de la divinidad. Entonces es cuando ellos reciben el Espíritu Santo y reciben una serie de dones especiales en ese momento. Dice, enseguida profetizaron y hablaron en lenguas. Es decir, desarrollaron unos dones particulares que a veces, no en todos los casos, pero en muchos casos, se producía esto. Hablaban lenguas nuevas. Y también eran capaces de profetizar en el sentido de dar testimonio, de hablar, de comunicar sobre la persona y obra de Jesucristo. Bueno, pues aquí tenemos para hoy ya esta materia, que quería yo detenerme en este extraño pasaje, extraño porque no se repite casi ninguna vez. Prácticamente siempre vamos a ver las personas bautizadas, aunque se dice en el nombre de Jesús muchas veces, destaca el nombre de Jesús porque Él es el autor de nuestra salvación, en el sentido de que fue Él quien realiza el sacrificio, es el sacrificio, pero es Dios. Y por eso ese sacrificio vale lo que vale y puede hacer lo que puede hacer. No es el sacrificio de un hombre simplemente. Uno como nosotros, fue como nosotros, más sin pecado, sin corrupción. Y resucitó y volvió a la diestra del Padre.
De manera que, hermanos y hermanas todos, démosle importancia mucho a esta cuestión del bautismo. No es un ritual, y es una pena, ¿verdad?, que hay gente que se bautiza hoy día, pues ya sea en la Iglesia Católica Romana o en muchas iglesias protestantes, igual, las que bautizan también a los niños, etc., como nosotros bautizamos a los niños, siempre y cuando sus padres se responsabilicen de lo que es el bautismo y de lo que significa la bendición de tener a sus hijos bajo el amparo del pacto eterno de Dios. Y también los adultos. El adulto que se bautiza, pues lo hace, no lo haremos en el nombre del Padre solo, o decir en el nombre de Dios, no. Hay que ser fieles a lo que dice la Escritura. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso está en todos los manuscritos y en todos los libros. Y en la misma ya doctrina y tradición de la Iglesia cristiana, a partir de aquí, arrancando de ahí. ¿Se ha intentado hacer otra cosa? Claro que se ha intentado. Han habido tantas herejías a lo largo de los tiempos que han querido manipular toda la cuestión de la divinidad y de, sobre todo, de la persona de Jesús, que tendríamos que hacer una lista larguísima. Pero es muy simple. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son seres reales, existentes, divinos y al mismo tiempo distintos el uno del otro en algunos sentidos, como es la parte que cada uno realiza en la obra de la redención. Yo creo que eso es muy claro y creo que a todos nosotros nos debe estimular a cumplir siempre la Escritura, a obedecer las Escrituras y a andar en ese camino que nos marcan claramente. Bien, ya no tenemos más tiempo hoy para los textos que siguen de lo que hizo Pablo en Éfeso. Hablaremos los próximos días, porque Éfeso, esta visita a Éfeso fue muy, muy rica en diferentes cuestiones, en diferentes sucesos y también en el fruto tan grande que el apóstol cosechó. No olvidemos que la carta a los Efesios, que escribió algunos años más tarde, es una carta preciosa que demuestra que hay allí una iglesia viva y también que la enseñanza que les da el apóstol en esa carta es maravillosa, sobre la persona de Jesucristo, precisamente. Y bien, aquí vamos a dejarlo todo por hoy.